Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Y los internautas reaccionan ante los miembros de BTS en Disney Field. Los que internautas se han topado con los miembros de BTS en Disney, populares entre los fanáticos internacionales. Los que ARMY notaron que últimamente estaban viendo a sus compañeros ARMY internacionales retuiteando Disney Field a los miembros con frecuencia a través de BTS Twitter, la aplicación que encontró un K-internauta de los fanáticos internacionales llamada Viola al Artist, convirtiéndolo en un personaje de animación 3D. Eche un vistazo a las versiones de Disney Field de los miembros de BTS por ti mismo a continuación. Número 1, V de BTS. Número 2, Jimin. Número 3, Suga. Número 4, Jin. Número 5, RM. Número 6, Jungkook. Número 7, J-Hope. Los internautas reaccionaron con comentarios como: esto es genial, puedo decir quiénes son todos. Todos se ven tan hermosos. Dios mío, RM es literalmente un príncipe de Disney. Aunque creo que los rostros reales de BTS son los mejores, estos son lindos. ¿Me estoy inventando esto en la cabeza? ¿O he visto Disney RM en alguna parte antes? La colaboración de BTS con Disney va. Jimin se parece más a su yo real. Una historia de animación de Disney sobre BTS. Eso sería dinero. Me recuerda a Teeny Tan, pero un TT un poco más adulto. Mattel, ¿estás viendo esto? Pero V y Jungkook se parecen más a personajes 2D en la vida real que a este. Y más. Bueno, muchas veces vemos obras de arte que son increíbles, incluso más que las que podrían hacer Beat Hit o Disney. Y muchas veces, obviamente, los de Beat Hit, como por su ambición, luego quieren sacar sus propias versiones. Obviamente ellos les pagan a alguien para tener los derechos de autor completos. No les suelen dar como que las licencias a los fans, aunque a veces, como también lo estuvimos viendo en un videojuego que era desarrollado por un fan, que al final los de Beat Hit posiblemente lo vieron y crearon BTS World y los otros juegos que tienen con las otras compañías para tener prácticamente todo el control. ¿Piensas que luego Beat Hit hará algo así? Seguramente los de Beat Hit realizarán una animación estilo así, pero no le darán los derechos de autor obviamente a Disney para ellos quedarse con todo el dinero, ni tampoco a los fans que hicieron estos diseños, ni a los creadores. Posiblemente esto salga más épico que los que salgan en Beat Hit, pero bueno, ¿tú qué opinas? Y estas son cuatro historias de cuando BTS eran estudiantes que todos los ARMY necesitan saber. A lo largo de los años se han compartido muchas historias de cuando BTS eran estudiantes, algunas muy divertidas y otras más conmovedoras. Aquí hay cuatro historias de cuando BTS eran estudiantes que todos los ARMY deben saber. 1. V pensando que Jimin estaba siendo intimado. Cuando Jimin se transfirió a la escuela secundaria de V, V le presentó a Jimin a todos sus amigos y maestros. Sin embargo, durante un descanso, V vio a Jimin solo y se enojó con sus amigos porque pensó que estaba condenando al ostracismo a Jimin. Me sorprendió, así que me enojé con mis amigos y les dije: ¿por qué no estás hablando con mi amigo?, dijo V. Los amigos de V luego le dijeron a V que todo eso era un malentendido. Los amigos de V intentaron hablar con Jimin, pero Jimin era tímido y no hablaba mucho. Hablé durante 20 minutos, pero Jimin solo respondió a mis preguntas. Estaba callado, así que dejé de hablar. Amigo de V. 2. Jin le dice a su profesor que faltaría clase. Cuando Jin era un estudiante de la Universidad de Kongkun, también estaba ocupado con sus actividades de BTS. En un tablero de la comunidad online, un usuario cuyo padre era profesor de Jin en la universidad habló un poco sobre Jin. El usuario compartió que Jin era extremadamente educado y Jin a menudo tenía que faltar a clases debido a su ocupada vida de idol, pero siempre le enviaba un mensaje de texto a su profesor sobre faltar a clases. Uno de los mensajes de texto más memorables que recibió este profesor fue cuando Jin le dijo que se perdería la clase porque actuaría en los Mnet Asian Music Awards, mama. Hola profesor, soy Jin de BTS, actualmente estoy en Hong Kong para actuar en los Mnet, mama, y no podré asistir a clase, lo siento mucho, Jin. 3. Estudiantes protegiendo a Jungkook. Jungkook se graduó de la Escuela de Artes Escénicas, SOPA, en 2017. Durante su ceremonia de graduación, muchos compañeros ayudaron a Jungkook. Un estudiante llamado Choi Hye-jung fue a SOPA y al mismo tiempo que Jungkook, cuando Jungkook llegó a la ceremonia de graduación, la escuela se llenó de fanáticos y reporteros. Los maestros actuaron rápidamente y les dijeron a los estudiantes que formaran una barricada humana para proteger a Jungkook. Y los estudiantes hicieron exactamente eso.
Esta barricada humana continuó durante la mayor parte de la ceremonia de graduación para que los graduados pudieran sentarse en paz. Algunos de los fans presentes en la ceremonia pusieron sus cámaras sobre los hombros de los estudiantes que formaban la barricada para tomar una foto de Jungkook. Para proteger la privacidad de Jungkook, el personal del consejo estudiantil usó sus pulgares para deslizar el lente de estas cámaras para mancharlas. 4. La carta de amor de Suga de su exnovia. Cuando Suga estaba en la escuela secundaria, envió una carta a un presentador de radio local. En la carta habló sobre su exnovia y cómo se juntaron finalmente y rompieron. Recordando mi amor. Año 3, clase 3, número 13, Min Jong-gi. Hola, soy Min Jong-gi, que vive en Daegu. Me avergüenza estar escribiendo una carta a una radio que siempre he escuchado. Nuestro profesor de coreano nos pidió que escribiéramos una carta que podría enviarse a una radio. Estaba pensando en qué escribir y decidí escribir sobre mi amor pasado mientras leía la carta agradable de Hwang Dong-kyung. Tercer año de secundaria, podría ser muy tierno decir que uno está enamorado, pero era un recuerdo que contenía mis verdaderos sentimientos de esos dolorosos recuerdos. Me avergüenza decirlo, pero me gustó una chica el año pasado en mi segundo año de secundaria. Como soy muy tímido, no puedo hablar con ella, así que seguimos siendo amigos. Me volví más codicioso a medida que nos acercamos. No quería seguir siendo un amigo, así que confesé mis sentimientos, pero ella dijo que sí cuando le confesé que me gustaba. Terminamos saliendo, pero ahí es cuando empezaron los problemas. Debido a que era tímido, no podía actuar de forma natural con ella ahora que era mi novia. No le presté atención y en comparación con cómo era nuestra relación cuando éramos solo amigos, había una clara diferencia. Nuestra relación se volvió más incómoda que nada. No salimos tanto tiempo y debido a todos estos problemas, ella dijo que fuéramos amigos y rompimos la relación. Cuando escuché estas palabras, sentí como si un lado de mi pecho estuviera vacío. Me sentí abandonado, dijo Suga. Suga también escribió una carta sobre cómo reflexionó sobre esta relación. Se disculpó y le deseó lo mejor a su exnovia. Realmente entendí de dónde venía cuando rompía la relación y me puse a reflexionar después de eso. Pensé en todo lo que hice mal y en cómo podría superarme. También pienso en esos días y desearía haberme comportado de manera diferente. Si pudiera regresar, la trataría mejor y sé que podría hacer más por ella. Le diría que la amaba y que me gustaba con orgullo. Pensar en esos días es doloroso y lamentable para mí. Si me está escuchando decir esta carta confesional, quiero decir lo siguiente. Lamento mucho tratarte de esta manera. Debes haberte sentido tan herido cuando me comporté así. Personalmente lo recuerdo y lo veo como un buen recuerdo ahora. Gracias por hacer este recuerdo conmigo. Y estas son las 15 celebridades masculinas coreanas que tienen la mayor cantidad de seguidores en Instagram. Si eres un fanático del K-pop que disfrutas siguiendo a tus idols favoritos en todos los medios posibles, entonces posiblemente tengas una cuenta de Instagram que se ha convertido en una de las plataformas más populares para las celebridades que se conectan con los fanáticos y les den una mirada más íntima a sus vidas, lo que muchas personas les encanta ver. Aquí hay 15 celebridades coreanas más seguidas, incluso de los idols del K-pop no coreanos, actualmente en Instagram. Número 15, Top de Big Bang. Nombre de usuario, arroba choi-seong-hyun-tttop. Seguidores, 11,9 millones. Número 14, Kai de EXO. Seguidores, 12,3 millones. Número 13, Lai de EXO. Nombre de usuario, arroba Lai Sang. Seguidores, 13,2 millones. 12, Bam Bam de GOT7. Seguidores, 13,6 millones. 11, Nam Joo Hyuk. Seguidores, 15,6 millones. Número 10, Jin Chae Wook. Seguidores, 16,4 millones. 9, Park Seo Joon. Seguidores, 18,3 millones. Número 8, Lee Jung Suk. Seguidores, 19,2 millones. 7, G-Dragon de Big Bang. Seguidores, 19,7 millones. 6, Eunwoo de Astro. Seguidores, 20,9 millones. 5, Baekhyun de EXO. Seguidores, 21,0 millones. 4, Sehun de EXO. Seguidores, 21,8 millones. 3, Chanyeol de EXO. Seguidores, 23,3 millones. 2, Jackson de GOT7. Seguidores, 24,0 millones. 1, Imino. Seguidores, 24,2 millones. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Activa la campanita, suscríbete. Dale like si llegamos a 500 likes. Publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. ¡Añón!